Encontraron que el gobierno ruso logró una campaña de influencia multifacética hasta la elección, incluyendo uso agresivo de cibercapacidades. Los rusos utilizaron operaciones cibernéticas contra ambos partidos políticos, incluyendo piratería contra el Comité Nacional Democrático, liberando información robada a WikiLeaks y otros medios. Rusia también recopiló informaciones sobre ciertos objetivos republicanos, pero no liberó ninguno de esos datos. Conclusión, las actividades de influencia de Rusia hasta la elección del 2016 constituyó un esfuerzo principal desde el 1960 tratando de influenciar nuestras elecciones. Tienen que estar felicitándose a sí mismos por haber excedido sus expectativas con un gasto mínimo de recursos. Y creo yo que ahora ellos están osados para continuar estas actividades aquí y en todas otras partes del mundo para hacerlo de una manera más intensiva. Si alguna vez ha habido un llamado a la vigilancia y acción contra la amenaza a los cimientos de nuestro sistema político democrático, este episodio lo es. Espero que el pueblo estadounidense reconoce la severidad de esta amenaza y que mancomunadamente lo luchemos contra esto antes de que exista una erosión mayor del meollo de nuestra democracia.